Sean bienvenidos a esta, a su trinchera en defensa de la madre tierra, zona verde. Soy Odette Díaz Fumero y desde el parque Sefujor Rival de Moscú, Rusia, los invito a que nos acompañe los próximos 30 minutos cargados de la mejor información ambiental. La madre naturaleza tiene un inmenso poder. Así como nos regala maravillosos paisajes, dignos de total admiración, también reclama sus espacios, muchos de ellos invadidos por la humanidad y la invención. Todos, fenómenos que requieren de una gran reflexión, ya que realmente sin ella no sería posible la creación. Recuerden que tenemos a su disposición nuestras redes sociales para que nos escriba sus comentarios. Estamos en Twitter como arroba Zona Verde Telesur, nuestra página en Facebook Zona Verde Telesur, y tenemos también a su disposición nuestro correo electrónico zonaverde@telesurtv.net. Ahora veamos las principales informaciones de la semana. La tormenta tropical Bonnie, que se desplazó por el Pacífico de Centroamérica, generó grandes daños en El Salvador, donde las autoridades realizaron evacuaciones y rescates en las zonas afectadas, al tiempo que reportaron derribo de árboles y afectaciones en algunos hospitales y viviendas. El organismo de socorro Cruz Verde de El Salvador informó del colapso de al menos una vivienda y de la crecida de algunos ríos, que no representaron un peligro mayor. Funcionarios salvadoreños reportaron que a medida que Bonnie avanza sobre el Pacífico, las lluvias asociadas con las bandas exteriores podrían afectar el noreste de Costa Rica, el suroeste de Nicaragua y el sur de El Salvador. En consecuencia, las fuertes lluvias pueden propiciar algunos casos de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en toda la región. Se espera que Bonnie continúe en paralelo a las costas de Centroamérica durante los próximos días. Igualmente, alertan que Bonnie tenga un mayor fortalecimiento y se convierta en huracán cuando esté frente a México. El alcalde de Canacei, Giovanni Bernard, indicó que los drones y los rescatistas están buscando sobrevivientes en la avalancha en Marmolada, la montaña más alta de los Dolomitas italianos. El burgomaestre italiano confirmó que al menos 6 personas murieron y 8 resultaron heridas en el incidente. Sin embargo, los rescatistas siguen con las acciones de rescate en la búsqueda de sobrevivientes, ya que se desconoce el número total de escaladores golpeados por la avalancha. I droni hanno lavorato tutta la notte e ancora in questo momento stanno operando con i propri operatori alla ricerca di eventuali sopravvissuti e quindi ecco, sta andando avanti in sicurezza quei droni in attesa di fare una verifica sulla possibile tenuta o comunque della sicurezza dell'area, perché in questo momento comprenderete che è anche difficile per gli operatori stessi operare in un momento in cui c'è un pericolo, insomma, ecco. Tras la avalancha provocada por el colapso del glaciar más grande de los Alpes italianos, el Cuerpo de Salvamento Alpino ha activado un número gratuito para que la gente pueda avisar sobre amigos o familiares que no hayan regresado de una excursión al glaciar. Los equipos de rescate en la cercana región de Veneto, en el noreste de Italia, dijeron que habían desplegado en sus labores todos sus equipos alpinos, incluidos perros rastreadores. Hacemos una pausa en Zona Verde, pero antes le damos algunos consejos para conservar semillas. Algunos consejos para conservar semillas. Reduce la humedad de las semillas. Para su correcta conservación, estas deben contener menos de un 10% de humedad. Utiliza bajas temperaturas. El intervalo ideal son temperaturas entre 2 y 16 grados centígrados. Protégelas de la luz. Utiliza para su resguardo un lugar oscuro, alejado del sol u otras luces. Usa envases herméticos. Estos funcionan tanto para regular la humedad como para evitar el ataque de insectos o patógenos.
Volvemos con Zona Verde, el informativo ambiental de Telesur. Entre los años 2006 y 2008 se efectuó la construcción del Banco Mundial de Semillas, ubicado en el archipiélago de Svalbard, en Noruega. Este complejo es también conocido como el Arca del Fin del Mundo, ya que fue diseñado para conservar una gran cantidad de semillas de especies alimenticias del planeta Tierra. Las semillas son un recurso vital en caso de una catástrofe global. También es un elemento de poder y control en materia agroalimentaria. Por ello, en nuestro tema de hoy, conoceremos más al respecto. Los bancos de semillas son infraestructuras destinadas al manejo, acopio, selección, procesamiento y conservación de semillas, las cuales serán utilizadas en un futuro tanto para nuevas cosechas como para la obtención de variedades de cultivos adaptadas a condiciones climáticas específicas. La mayor y más importante de estas estructuras se encuentra en Noruega, cerca del Polo Norte, y desde 2008 acopia semillas de todo el globo terráqueo. This germplasm is mainly coming from Africa, and we are trying to cover maximum diversity in this bank to protect from genetic erosion in the field. Aunque tuvo su origen en 1984 con la inauguración del Banco Genético Nórdico, con semillas de plantas escandinavas que fueron conservadas en una mina en desuso, pero por la falta de un mecanismo claro de manejo de estos recursos genéticos, la iniciativa no pudo ser internacional. No es sino hasta 2004, con la entrada en vigor del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, que finalmente se hizo posible un Banco Internacional de Semillas. Under its founding fathers, established 10 years ago, and this vault, this last 6 years with the help of Norway, is guaranteeing the future food security of the world. There's a massive diversity of wheat and rice and maize and sorghum accessions and many others, including pasture from South Australia, adding to the diversity. The protection of the food security of the world. Expertos precisan que proteger estas semillas en un lugar tan aislado y con temperaturas favorables para su conservación es vital, ya que garantizará los materiales genéticos para afrontar y adaptarse a situaciones como sequías extremas, que serán cada vez más frecuentes en algunas regiones del globo, como África y Medio Oriente, a consecuencia de la emergencia climática actual. Túnez, en el norte del África, ha iniciado la recuperación de variedades autóctonas para enfrentarse ante este desafío atmosférico que enfrenta la Tierra. متعودة بدرجة الحرارة المرتفعة ومتعودة بالجفاف وبالتالي هي باش تقاوم هكا الارتفاع التغيير في المناخ وارتفاع درجة الحرارة. Utilizar las variedades autóctonas de los cultivos no solo brinda a los países y agricultores capacidad de adaptación ante el cambio climático, sino que provee independencia alimenticia frente a circunstancias extraordinarias como la pandemia por la COVID-19. هو محافظتنا على أصنافنا المحلية نجموا نحافظوا على الأمن الغذائي متاع بلادنا. علاش؟ حتى لو كان يكون عندك فلوس ويجي عام فيه مرض كما توا كما السنوات هذية العام اللي فات والعام هذايا اللي فيه الكوفيد، تنجم يكون عندك فلوس ما تنجمش تشري من الدول القريبة المحاذية نظرا لكون الحدود مسكرة، وبالتالي كان عندك أصنافك ما تضطرش تمشي تشري من عند الدول الأجنبية. Los agricultores en Túnez ya han probado las primeras experiencias favorables con las semillas autóctonas. مرة من المرات جابوا لي رزمة صغيرة تاع 15 كيلو قالوا لي عملت تجربة هذه راهو فلاح قال هذه وفات ما عادش موجود منها اسمه المساكني خذيتها من عندهم وزرعتها في الاخر في طبة تاع 300 متر مربع اعطات انتاج خرق العادة. اعطيت معدل 70 قنطار في الهكتار هي الاصناف فيها المنتج عكس اللي قاعدين يقولوا وانا بالتجربه عندي 7 سنين ما طاحش تحت البوندو 50 ما طاحش تحت ال 50 قنطار في الهكتار اللي شيء معناها مربح بالكدا للفلاح.
A pesar de las regulaciones y convenios que regulan el traslado y conservación de estos recursos genéticos destinados para la agricultura, científicos y activistas de todo el mundo muestran su preocupación por su potencial utilización y patente de organismos genéticamente modificados por las grandes industrias para obtener ganancias para los enormes consorcios agroindustriales en lugar de los pueblos del mundo. Empresas como Bayer, como Corteva, como Syngenta, como ahora en nuestro país, empresas locales también como Bioceres, están desarrollando nuevas tecnologías transgénicas para aumentar la productividad fundamentalmente de commodities de exportación. Estos commodities de exportación no representan alimentos para nuestro país. Más del 83% de las exportaciones agroindustriales argentinas son para elaborar alimento balanceado de animales industrializados. Otro gran peligro asociado a las tecnologías de alimentos transgénicos es el paquete de insumos que acompaña a estos productos, particularmente los agrotóxicos y fertilizantes químicos que contaminan aguas, suelos y las personas que los aplican. Semilla transgénica hoy se cultiva sin estar asociada directamente a un paquete de agrotóxicos. Fitosanitarios les dicen desde la industria. Las semillas constituyen un valioso recurso no solo para lograr la independencia y soberanía alimentaria, sino que constituye un elemento fundamental para la adaptación al cambio climático y la recuperación de áreas degradadas. En próximos capítulos de Zona Verde, seguimos visibilizando experiencias de aplicación de estos recursos a favor de nuestros ecosistemas boscosos y también algunas consecuencias de cuando se favorecen los agronegocios en lugar del ambiente. Es tiempo de revisar nuestras redes sociales para ver lo que ha circulado en materia de ecología y ambiente, pero también para leer los comentarios que usted nos ha hecho llegar a través de nuestro usuario de Twitter, arroba Zona Verde Telesur, y de nuestra página en Facebook, Zona Verde Telesur. Revisemos. En la red social Twitter, el usuario arroba Oriana20201 nos comparte una interesante infografía sobre los beneficios del contacto con la naturaleza. Resultados de un estudio llevado a cabo en Finlandia refuerzan la teoría de que el contacto con la naturaleza previene los trastornos del sistema inmunológico, como las enfermedades autoinmunes y las alergias. En la misma red social, el usuario arroba infolecturas divulga un dato junto a un artículo sobre las especies extintas. La extinción de 571 plantas en los últimos 250 años significa más del doble de aves, mamíferos y anfibios juntos desaparecidos en el mismo periodo. Ahora continuamos con la plataforma de Facebook y vemos la publicación del usuario Naturaleza Nutrida, que nos enseña una infografía sobre el Hügelkultur, una técnica agrícola alemana muy antigua que se utiliza en lugares donde el suelo tiene varias limitaciones. Se trata de hacer camas elevadas de jardín llenas de madera podrida. Cada cama tiene material orgánico, nutrientes y bolsas de aire para la siembra. Y terminamos nuestro recorrido en redes con la publicación del usuario Agroregión Sureste, que nos recomienda un artículo sobre el Día Mundial del Árbol. 28 de junio, Día Mundial del Árbol. Los árboles y bosques purifican el aire y contribuyen a regular el clima. Su importancia e impacto sobre el medio ambiente son de valor incalculable. Gracias por escribirnos. Es muy reconfortante para todo el equipo de Zona Verde recibir sus saludos y comentarios. Quédese con nosotros porque al regreso le contaremos sobre los efectos de la temporada de lluvia en Guatemala que ha afectado viviendas, cultivos y vías de acceso. Pero antes le daremos algunas cifras sobre el consumo mundial de maíz, trigo y arroz. ¿Sabías que? Aunque en el mundo existen más de 50.000 plantas comestibles, solo los tres principales cultivos, arroz, trigo y maíz, representan el 60% de la energía consumida proveniente de los alimentos. Regresamos
con más de Zona Verde. En Guatemala, comunidades del municipio de Varillas, Huehuetenango, tienen afectadas sus viviendas, cultivos y vías de acceso por la temporada de lluvia que ha azotado a varias regiones del país. La población de estas regiones demanda la intervención del Estado. Veamos los detalles en el siguiente reporte realizado por nuestra corresponsal en Ciudad de Guatemala, Rolanda García. Varios derrumbes causados por las intensas lluvias en esta zona de Varillas, Huehuetenango, ponen en peligro la vida de la población y han colapsado los tramos carreteros. Hay derrumbes, por ejemplo, donde estamos ahorita, esta parte de mi lado, se está cayendo mucho por el agua que se está haciendo fuerte. Los 24 horas del día se está lloviendo, entonces no deja el agua que se pare, ¿verdad? Porque todos los días y noches se está lloviendo. En esta región, un número no determinado de viviendas están en riesgo de colapsarse. Asimismo, la población está perdiendo sus cultivos por las correntadas. Mínimas unas 20 cuerdas de cardamomo está afectado ahorita y están recién sembradas, ahí estamos, el producto está bajo precio y nos está afectando la lluvia y qué nos pudieran hacer. Algunas comunidades se encuentran incomunicadas, pero las autoridades competentes no están dispuestas a llegar en estos lugares lejanos del país, agregan los afectados. Y siempre hay abandono de las comunidades, hay peligros, por ejemplo aquí se va a un derrumbe de las casas, siempre uno llama a las autoridades, pero a los correos, pero como queda muy lejos, no nos vienen a ver, ¿verdad? Para atender las emergencias por la temporada de lluvia en el país, el legislativo decretó un estado de calamidad y con eso justificó la aprobación de 400 millones de quetzales para el Ministerio de Comunicaciones sin la garantía que esto llegue a la población, destaca esta analista. La tendencia, como está ocurriendo con otros fondos de distintas instituciones públicas y el mismo presupuesto de la nación, es que gran parte de ese, o un buen porcentaje de ese presupuesto, va a manos de estructuras corruptas y del grupo que controla el gobierno. En varias zonas de Guatemala, la población está costeando la reconstrucción de las carreteras y demás infraestructuras colapsadas, mientras que los agricultores demandan compensación por la pérdida de sus cultivos. Rolanda García, Telesur, Guatemala. El trigo es uno de los tres principales cultivos de la humanidad junto al maíz y el arroz. Este cereal tiene una producción estimada en más de 600 millones de toneladas anuales, siendo un alimento básico y materia prima para la elaboración de productos destinados a la agroindustria, así como la alimentación animal, almidones y etanol. En el dato ambiental de hoy conoceremos algunas estadísticas de la producción de granos y semillas a nivel mundial. El maíz es el cereal de mayor producción a nivel mundial. Para el año 2009, este rubro alcanzó 817 millones de toneladas por año. Se encuentra ampliamente distribuido en el globo, ya que su versatilidad le permite prosperar en climas tropicales, subtropicales y templados. La soya constituye una importante fuente de aceite y proteína, y su producción fue de 230 millones de toneladas en el año 2008. Es un cultivo que se da bien en regiones con veranos calurosos. Los principales productores de soya son Argentina, Brasil, China, India, Paraguay, así como los Estados Unidos de América. El arroz es un cultivo básico para más de la mitad de la población mundial. Y con una producción de 685 millones de toneladas anuales registradas en 2008, es el segundo cereal de mayor consumo. Los mayores productores son China, India, Indonesia y Pakistán. Este cultivo requiere una mayor cantidad de agua que otros cereales y también involucra más mano de obra. El trigo es el tercer grano más importante de la alimentación humana. Se cultiva en países de todo el mundo bajo diversas condiciones climáticas. Se ha constituido durante más de 8.000 años en el alimento básico de las principales civilizaciones de Europa, Asia y norte de África, y su importancia aún permanece vigente.
Pensando en la importancia de ampliar nuestra forma de percibir y vivir en la naturaleza como un todo al que pertenecemos y cómo entender el impacto de la actividad humana en ella, cada semana te proponemos la definición de un término del lenguaje ambiental. El de esta es el vocablo semilla. Semilla. Una semilla constituye una unidad reproductiva compleja. Es característica de las plantas vasculares superiores y se forma a partir del óvulo vegetal, generalmente después de la fertilización. Se encuentra tanto en las plantas con flores, angiospermas, como en las gimnospermas. Antes de culminar la edición de hoy de Zona Verde, visitaremos un paisaje natural de nieves y grandes glaciales, así como impresionantes lagunas heladas que llenan sus planicies. Se trata del Parque Nacional Skatafjell en Islandia. El día de hoy compartimos la aventura de conocer este mágico y lejano lugar de nuestro planeta. Veamos. Ubicado en el sudeste de Islandia, el Parque Nacional Skaftafell, con 4.807 kilómetros cuadrados, es el segundo parque más grande en extensión del país europeo. En esta prístina región glacial, sus visitantes podrán contemplar una combinación singular de fiordos, cascadas y glaciares, y sin olvidar sus impresionantes cuevas de hielo azul. Fue fundado el 15 de septiembre de 1967 y se han extendido sus límites en dos ocasiones. La más reciente modificación de esta área protectora fue en el año 2008, cuando se integró en el Gran Parque Nacional Vatnajökull, considerado un megaparque por sus 12.000 kilómetros cuadrados de extensión, que protege al enorme glaciar del mismo nombre, que es el más grande de Islandia y el segundo más extenso de Europa. Surcado por el río Skeidara, el Parque Nacional Skaftafell es un paraíso helado que combina grandes extensiones de arenas y hielos eternos y formaciones producto del impacto de antiguos torrentes de lava ardiente y de siglos de erosión por el agua proveniente de sus glaciares. Denominado como una de las perlas de Islandia, su gran variedad de paisajes y contrastes naturales son difícil de equiparar con otros lugares del orbe. Sus lagos de un azul intenso, enormes icebergs glaciares, acantilados y grietas, cañones, valles, cuevas, cascadas de hielo y agua. Skaftafell, un paraje sin igual de hielos en el norte de nuestro planeta. Así ponemos punto final al programa de hoy. Recuerde que usted puede contactarnos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. No olvide que al utilizar las tres R's, reciclar, reducir y reutilizar, usted puede marcar la diferencia en el cuidado del ambiente. Yo soy Odette Díaz Fumero. Fue un placer acompañarles desde el Parque Sefujol Kival en Moscú, Rusia. Será hasta la próxima.